Información que tenemos es que en este mes de junio van a sacar una información muy fuerte, muy grave, para destruir políticamente a Evo Morales y a su entorno. O sea, la pregunta es, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso que va a destruir políticamente o es físicamente? ¿Qué es? Información muy confiable, muy, muy, muy seria, que tenemos de esa información, por eso nos estamos animando a revelarle al pueblo boliviano. Por ahora todavía no nos vamos a pronunciar, sino queremos advertir que acá hay intereses políticos más grandes, que está por encima de la vida, del derecho a la vida, del derecho a hacer política, del derecho a ejercer la democracia. Bueno, en su momento seguramente el tiempo nos va a dar la razón. Bueno, nosotros ya hemos denunciado constantemente el abuso, el atropello, el amedrentamiento, hostigamiento que estamos sufriendo como ciudadanos, como parlamentarios. En el caso mío, he hecho conocer al ministro de gobierno en dos oportunidades con dos notas del riesgo que corre mi vida en el ejercicio de mis tareas de fiscalización. Asimismo, hemos llenado todo un conjunto de formularios a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nos dé la tutela de garantizar nuestro ejercicio al trabajo, pero también la seguridad y la integridad. Por segunda vez hemos vuelto a llenar información complementaria. Esperemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie, porque acá no nos sentimos seguros, queremos ser honestos. Yo no tengo miedo al final a la muerte, tarde o temprano nos va a llegar. Lo que le tengo miedo es a la justicia, a esta justicia corrupta, a esta justicia hoy que es manipulada por políticos, ministros, ministras, que desde el Ministerio de Justicia manipulan con una llamada telefónica, con instrucciones de cesar casos. A eso le tenemos miedo, no a la muerte. Al final la muerte nos va a llegar tarde o temprano. Uno no sabe dónde, cómo va a morir, pero sabe que va a llegar.